pues llegamos ya a nuestro bonito y fiel lugar de compra de zapato brilloso, lo que viene siendo. ¿En dónde? En el mercado de Granaditas, acuérdense que estamos en el local 394 y 393. Con Diamond Shoes, lo máximo de lo más máximo, porque tienen muchos diamantes en todo. Entonces me voy a probar estas, porque ahora resulta que en la nueva versión del concierto, voy con el atuendo de Divinas hasta el final. Entonces canto mucho, o sea, canto varias canciones y bailo varias canciones. Necesito algo mucho más cómodo. Entonces, ¿qué tiene tu mami? Están arreglándole su boca, Violeta. Ya no pudimos ver a la señora Lidia. Ah, sí, se van a preguntar a la señora Lidia dónde Lidia, anda. ¿Dónde está Lidi? ¿Que dónde está la Lidi preciosa que no está ahorita? Pues el dentista le recomendó que sí, no, ese tuviera tipo, reposo. La gente lo hace como de, ay, son los dientes. No, muy es muy delicado el tema del sí. Entonces, bueno, ahora resulta que voy a bailar. Voy a enloquecer, chiquiriquete. Entonces, como voy a brincar la cuerda, necesito unos tenis cómodos y brillosos. Pero son todos negros. Sí, pero esos todos negros no se van a lucir en el escenario. Con este sí, este puede hacer. Esta muchacha de Entonces, bueno, necesito unos tenis y necesito... ¿Y las botas para qué número es, Violeta? Para el final, para Divinas. Y ya para el final voy a bailar Zapito, la nueva versión de Cómplices. ¿Qué otra hay que bailar con esos zapatos? Pues es que es todo el final. Son como 6 canciones. Entonces, mejor. Ay, mira estas. Pero ya no hay en tu número, por eso no te mandé. Ni me las enseñes. No las quiero ver. Bueno, aprovechando que estás aquí porque no nos pudimos ver en la temporada de lo que es las navidades, toda la cosa. Mi mami se tomó el atrevimiento de hacerte esta compra, tú que siempre andas tan bella. Tu mamá es una joya. Sí. O sea, la señora, o sea, que ojalá y te agrade. Doña Lidia es así de las cosas más hermosas que hay en el mundo. ¿Qué le pasa? Voy a ver. Ay, para que le enseñes el video a tu mami. Sí. Que vea que sí lo entregaste. Sí. Que ahí tengo su rosario, dile. Lo tengo en mi casa. Lo principal. A ver, veamos. Si es del agrado de Violeta o no. Que se lo eche, que se lo haga. No, espérame, creo que es un lipstick. Bueno, que se lo ponga, que se lo ponga. Que lo abra, ya ves. Para la Rita. ¡Ay, está divino! Precioso. Este color me va increíble. Muchas gracias por este detalle. Y dijo que como ella le gustan mucho esos y no, ve que está tú increíble. Usas yo así. Feliz. Dile que la amo, que gracias, que es una reina. ¡Ay, así mira, es. Esos también están lindos! ¿Este? Sí. Sí, mejor ese, a ver, en 3 o en 2.5 si se puede. Ajá, claro. Va. Muchísimas gracias, dile a tu mamá que la amo. Gracias, Lidia. Te guste mucho y te sirva mucho. Seguro sí. La señora Lidia, que es una reina. Vamos a ver las botas. Un momentito, ya le dan precio. A ver cómo sientes ese y te puedo dar el otro en el otro piecito para que tú veas cuál es cuál. Ahora, de estos hay muchos colores, hay fuchsia. No, lo necesito negro porque voy con dorado. En ese momento traigo dorado, media de red negra. Mejor me prestas el otro zapatito, el par de este. Para intentar brincar, sí. Porque voy a brincar la cuerda. Claro. Para ver que no sean tan pesados. De hecho son muy cómodos, no sé si lo sientes. Sí, lo estoy sintiendo muy cómodo. Viene muy acoginado el confort en los tenis. La verdad es que es ¿Les invito algo de tomar? No, hombre, mi amor, estamos perfectos. ¿Estos qué números son? No, esos son 2.5. Ah, sí, justo. ¿Todavía te traigo algo de tomar? Estoy bien, mi amor, sí, estoy bien. Ali, ahorita que puedas una coca. ¡Ay! Violeta, no brinques adentro. Están padrísimos, se ven muy chidos. No, y además, de cristal, pues se ve así. Es que trae los destellos dorados. Sí, manito, vas a hacer eso. Nosotros ya venimos a ver. Al show. Ándale. Toda una bola de disco como Beyoncé.
esto profesional, sí, el láser. Me llevo estos. Profesional. Y ahora hay que ver la bota. La bota. Están bien chidos. Sí, yo, están bien chidos. Y si les pongo platitas más. ¿Vale? ¿Quieres platitas? No, pero tengo de las que me dio tu mamá. Pero te doy nuevas para que no te... Ah, no, pero tengo nuevas. Nunca está de más tener. Este, cariña, este niño Raúl quiere una coquita, por favor. Sí. ¿Nada más? Sí, por favor. Porque la Violeta no quiere nada. No, es su tío. Si le invito una michelesas de Tepito. Pero tengo que ir a dar función, Mato. Sí, no yo puedo. Sé. Lo que viene yo siendo primero el trabajo. Yo me pongo borracha muy rápido. Ay, no, es que estás en el estrés. Trangas. Ve, o sea, ve, mi dedo está aquí y ve todo no lo que me sobra. No, es que desacuérdate que no las hacen en dos. Chiquita. Sería cosa de ponerle la plantillita violeta. No sí, pero de todas formas, ¿qué pasa? Que de adelante la siento muy como de privilina. A ver, préstame la otra. Sí. Si tienes plantillas. De una vez se la ponemos para ver que. Cómo exacto. Ya le atienden, linda. Ya fueron por a verlos. Sí. Mamá. Sí, ¿no? Y así de acogedor. ¿Y qué le sirvo? ¿Y qué le traigo? Me encanta. Es de familia, ya entendí. De Liri, preciosa. Nos, se molestó con mi regalo. Qué lindo. Güey, aquí pude haber surtido a la poli, güey. ¿Verdad? Mira. Sí. Todos los de la poli están aquí. Mira, la poli no tiene de este color. No tiene azules. No sé por qué se está sintiendo grande. ¿Por qué? Porque no te bajó tu número esta niña. Déjame ah, decirlo. Con razón. Sí. Yo creo que no. Siete y medio, dice. Sí. Ay, no, bueno, ¿qué? Le vamos a pegar ahorita que venga. ¿Cómo se...? ¡Alison! Fue por la foca de tu esposo. ¿Ya ves? Ah, no, entonces las tres sí me van a quedar. Se van a quedar bien. Sí. Y están bien cómodas, manito. Esas que se mueven, estas... ¿Y qué tanto venden aquí? Pues de todo, ¿no? De todo. Mira las blancas. ¿Cómo esas no estaban el día que era el atuendo blanco? ¿Te acuerdas? Ajá. Esas hubieran estado divinas para cuando era la divina blanca. El happening. El happening, sí. ¿Ya viste esas, Georgie? ¿Cuáles? Las que son más caca. ¿Estas? Están súper altísimas. Es que mande, no hay. Mi empleada es un ve, nena. ¿Plateada o negra? No, las necesito moradas o lilas. No. Fíjate que de mega mal. Le bajaste una 4.5, cariño. Y no hay, ya me subí. Y la que es 2.5 es una negra y la plata. ¿Cómo esa? No hay de mi talla, fueron las primeras que vi. ¿Checaste esa? De esta. ¿Acá lado es tuyo también? Sí. ¿Y esas de hasta allá? Esas sí. ¿Son cómodas? Muy. Es que lo que quiero es que, que yo pueda aguantar bailar. Claro. En fuchsita sí, ves que te mandé. No, pero no necesito fuchsias, las necesito azul cielo o lila. Azul cielito tampoco hay. ¿Azul es el atrás? No, pero es muy fuerte. Es que ahí vamos en colores pasteles. Pues esas tienes unas, ¿no? No, mi amor, estas no. No, ese modelo no lo hace. Se va. Esa te va a quedar muy bien. ¿Qué talla es esta? Esa es una 3, exactita. ¿Verdad que no? No. ¿Cuál? No, mi amor, rosas no. Rosas. Tienen que ser lilas. Lila. Moradas. ¿Lilas o moradas? Lilas o moradas. Ese azul tampoco, no es el Pantone. No, lilas o moradas. Lilas o moradas. ¿Sabes qué? Vamos por un spray y las pintamos. Claro. Sí, yo te mandé todo. Mira. Pero es que en foto no se ve igual que a ti. Tú camínale, córrele, siéntete libre. Vamos a ver. Si brincas, te vas a pegar. ¿Qué color quieres, cabrón? ¿Café? ¿No traes pañuelo?
Es que no están tan altas, estas están buenas. Y el tacón es como una es cuña. Cómodo, sí. Y el si tacón la sientes ligerita, grande o cualquier cosa, pues ya sabes que le ponemos la plantita y eso. A ver, ayúdame. No, a ver, pues esto me lo voy a poner. Ay, qué linda. Porque yo traigo moco. Ay. Con una como las que tengo, porque sí son más pesadas. Necesito algo ligerito. Tu manita más finita, acomódale la plantilla. Ya me atacaron los moscos en el príncipe del barrio. Ay, no veas mis pelos. Pues porque traspasaron la... ¿Puedes creer que traspasaron la... media. La media. A ver, cariño. Ya te sí, trajeron esta da destellos a lila, si van a ser, serían estas. Mira, no seas malito, ahí hay un vestido lila. Nada más préstamelo para que tu esposa ¿dónde? Se... Ahí hasta atrás hay un vestido lila. ¿Este? Ese, nada más para que vea cómo... ¿Esta de qué precio es? Mira, para sí, que veas cómo eco. Que en realidad yo voy de azul en ese momento. Entonces buscamos un vestido azul. No, pero, o sea, las niñas van de lila sí, y yo voy de azul. Sí. Entonces no está mal, pero la plantilla no. Va a tener que ser sin plantilla. Sin la plantilla sin o la una plantilla. Más delgadita. ¿Hay más delgada? Ay, sí. Porque esta sí no. Déjasela, cambio. Hija, sí. dale y están cómodas para de ahí al final. El pues tacón no es muy alto. No le quedó bien la plantilla, por eso. Ah, con razón. Espérame. Ya te lo. Gracias, mi amor, sí. ¿Sí no, van a ser estas, sí, son más cómodas. De, con estas sí puedo llegar al final del concierto. Un 3 de ese limón. Van a ser estas, pa. Sí, me llevo estas, sí. Estas y los tenis. Y así de brillitos tienes de otro color, como esas zapatillas de muñeca. Pero en tu número no. ¿Y estas? En tu número te lo checo a ver qué hay. Es que zapatilla apenas va a empezar a llegar la, el mes próximo. Okay. Ahorita lo que llegó muchas sandalias, así como de este tipo. Ajá. Sí. Qué bonita se te ve, ¿eh? Amigo, mira, después del video que ahí te ¿qué va? Ocurrió. Después del video, gracias a Dios y a Violeta y a Raúl, un día estábamos aquí, después como de un mes de que vino ella. Ajá. Y era un domingo, no se me olvida, y entonces de repente mi celular empezó a sonar como metralleta así de ta 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 ta, ta. ¿Sí? Y yo hasta pensé, dije, ya me hackearon el WhatsApp o algo así. Y lo que sucedió después que fueron como 300 mensajes preguntando gracias a Dios por nuestros productos. Y sí, ha venido gente sí, y todo por el video. Mucha gente, y quiero decirte algo, quiero decirte algo muy importante. Sí. El público te ama mucho. El público te quiere mucho. Porque aquí todas las personas se refieren de ti de verdad. Y no es porque me compres o nada. Y a todo mundo les he aclarado que nos regalaste ese video. Porque, pues desgraciadamente, hay personas en el ambiente artístico que yo sé que así se usa, ¿no? Sí. Pero que te piden las cosas o regaladas o por un intercambio. Ajá. Entonces es muy importante también el aclarar que tú nos hiciste el favor de, aparte de regalarnos, consumir nuestros sí, productos, por supuesto, ¿no? Yo vine a y comprar. Entonces haz de cuenta que eso yo creo que la gente lo valora mucho, porque de verdad todo mundo te quiere mucho. Oh. Mucho, ¿eh? Te lo digo con toda mi admiración. Qué lindo. Cuando mi mamá me dijo que habías venido, le digo, sí, sí sé quién es, porque además te voy a retroceder a hace, ¿cuándo fue lo de la novela de Patito Feo? 15 años, mi mamá. Bueno, hace 15 años este local que ven aquí enfrente, ajá, vendían zapato así muy, pues como para el diario, ¿no? Muy, muy casual. Pero esos muchachos vendían las botas que usaba la Dana Paola. La Dana, sí, las y entonces pasito. Por eso yo me acuerdo mucho de ti, porque en aquel entonces, sí, ese muchacho, o sea,
diablos y diablos y diablos y diablos de esas botitas con unas cositas aquí como de cargo y todo. Y yo por eso tengo muy presente esa novela. Te soy honesto, yo veo poca tele porque además me la paso trabajando y trabajo desde los 12 años. Estudiaba y trabajaba, entonces salía de la prepa o de la universidad y me venía a ayudarle a mi mamá. Okay. Entonces, pero no se me olvida eso. Entonces, por eso creo que tienes una fama que de verdad cualquiera del ambiente artístico, puedo decirte miles de nombres de gente que ha pasado por aquí, pero además no son auténticas como tú. Además, les da pena saber que compren en un lugar como Granaditas. No lo sé por qué. Yo tampoco entiendo por qué, pero cada quien hizo su. Claro, se respetan las formas de pensar, pero de verdad el prestigio que tú tienes ante el público es algo muy especial. Ay, muchas gracias. Muy, muy especial. ¿Cómo sentiste los? Padrísimos, me quedaron increíbles. Me los voy a llevar para la poli. ¿Quieres que en ese color puede haber en tu número? ¿De otro color hay? O sea, de brillos no. Hay negro y en plata, pero en tu número ya no. No, en esta forma tienes, aunque no estén brillosos. Puede haber rojo y champaña. ¿Quieres que te lo baje esta niña? Algo más así como fuchsia. Por eso, el champaña es un color rosita como el de tus lentes. Ah, no, pero de estos ya tengo. Más bien, quería como unos fuchsias. A ver, déjame. Fuchsias no tiene. Ali, ¿tendrás este o en como el número esos, de viole? O como esos negros, pero en colores vivos. Ajá. No, en estos nada más llegaron en beige y en negro. No. Pásate, hija. Pásate, manita, pásate. ¿Cómo emocionaste de este? No. No. Puede haber en este, pero es más bajito de tu número. No, para la poli es que el personaje que hago en El Príncipe del Barrio arriba, usa puros así. Allá arribita, ese mero. Ah, pero es abierto, amor. Y tú quieres como la poli es así. La poli es así. Híjoles. No, pero con estos verdes ya tengo para combinar. En tenis sí hay, acaban de llegar blancos, beige. Sí, ¿sabes cuál sí había? El champancito. ¿Por qué no se lo bajas nada más para que lo vea? Esos son como los que ya tengo. Ay, pero están más bonitos. Te lo desabrocho. ¿Eso es para poli? Para poli. Es que ya ves que ya tiene unos rojos. Ah, además déjame decirte, eres famosa en el extranjero. Porque, sí te digo, porque gracias a tu video nos vieron en Puerto Rico, en Estados Unidos, enviamos a Canadá, bueno, ya enviamos como a 7 ciudades de la Unión Americana, enviamos a Puerto Rico, enviamos a Colombia y a Canadá. Wow. Por ese ya video. Pedidos. Ya, así comprado y todo. Sí, son como los que tengo, pero siento que estos me quedan más cómodos que los otros. Ese es el 2.5. Sí. De estos no hay 2, ¿verdad? No. 3.5. No. ¿Cómo ves, amor? Pero yo ya tengo rojos, pero estos me agarran mejor de la pulsera. A ver, pulsera. Tú si quieres camínalo. Los otros quedan muy justos y me duelen. Que no haya secuencia. Sí. Sí, estos son para la poli. De estos dices que no hay 3, 2.5, ¿verdad? 3. Y yo creo que el 3 te quedaría flojillo. Sí, no muy flojo. Y de este tampoco hay. En azul, no sé, te lo checo. Ali, chécale del otro modelito, el que es Valentino, azul, hija. Sí, pues ya está, ya armamos a la poli. Estos están más cómodos y más resistentes que los otros. Tienen porque muy bonita calidad. Estos no se deforman. Pues eso, los que yo compré, los otros de la poli, se están deformando. Estos. Ok. Yo no puedo venir aquí a comprar un par, ¿te diste cuenta? ¿Cuándo estamos en Monterrey? Pero... Ah, mira, ya tiene la versión de las de espejos en cortas. Sí. Ah, sí, qué buen botín. ¿No? Sí. Pero ese trae la variante, su tacón lleno de piedras. Ahí yo. No, pero me encantan los que, sí, los que yo te compré con el de cristal. Con están la más bota, padres. Sí. Solo que llegó la variante en... Es que esa marca nunca saca cosas iguales. Ah, con razón. O sea, siempre que hay algo nuevo de ahí, Sí, mira, para poli están preciosos. El azul, y ahorita te enseño cómo los puedes amarrar. Sí, manito. ¡Ay,
¡Ay, no! ¡Sí, los quiero! Súbeme tu briecito. Suba, 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 suba. Ahí te va. Luego, la clase parejas, de cómo va. En parejas. Luego, donde lo cruzas, ajá, lo trenzas. Uh-huh. Y esto, ajá, le va a dar mucha estabilidad abajo, a tu piel. Ajá. Lo cruzas, lo trenzas. Sí. Luego, al frente, lo cruzas, lo trenzas. ¡Ay, mira qué lindo, mi amor! ¡Mira! Para Poli. Y atrás, pues, el moñito tradicional. Sí, mira qué lindo. Sí me quedan. Sí. También estos me los llevo, sí. Para la Poli, mira, lleva verdes, rojos y azules. ¿Qué quería, Marcito? Ah, que va con Omar a casa de Luis Fer. No, que va con Charlie y Alejo a casa de Luis Fer. Ah, hoy había algo, ¿no? Sí. A ver si aprendí. A ver si es cierto. Primero así, en pareja lo haces. Primero en parejas. Eco. Luego ahí trenzas. Lo cruzas. Crúzalo. Luego, no. Crúzalo y dale otro como un tuercecito. Ah, ya, ya, ya. Ahí. Bájalo un poquito más. Bájalo un poquito. Al empeine. Ah, ya te entendí. Ándale, ahí. Ahí. Luego ahí aquí, abajo, igual lo cruzas y lo trenzas. Porque si no, no te va trenzas, a dar el. Ahí. Ay, no manches. Aprendí a hacerme un torcidito muy precioso en mis zapatos. Sí, para la Poli, ya. La Poli ya tiene sus zapatos nuevos. ¿Se puede traer una tarjeta? Sí, dale a la chica, por favor. Ahí en la mano. Mira. Y lo puedes... Para la Poli. Caminar súper bien. Mira. Para todos los episodios nuevos que faltan, amor. Sí, me los llevo, me los llevo. Esto es para la Poli Pocket. Estos y estos. Ah, ¿este me puedes dar bolsita por zapato? Sí, claro. Para que no se roce. Todo lleva su cubrepolvo violeta. Ah, cubrepolvo por zapato, ¿verdad? Eco. Perfecto, sí, con eso. Buenas tardes, Iván. Y me voy a llevar... Bueno, estos son para Poli. Sí, sí. Para la Poli del Príncipe del Barrio. Me voy a llevar azules. Los verdes con brillitos. Que ya ves que ahora a la Poli le pusieron cosas muy brillantes. Y me voy a llevar esto. A ver, por si quieren dar el hambre. ¡Ah! Gracias. Toma, mi amor. Ah. ¿Tienes este? Me dijiste que tenías así como mis lentes. Ajá. A ver, enséñamelos. ¿Qué son, como rosa pálido? Pues yo creo que una para cada una de las de París para los zapatitos. Entonces, Viole, cajas no, mejor. No, cajitas no, porque aparte de que estorban, en la casa ni las vamos a usar. Y viajan mejor en estas. Uh-huh. Cada zapatito lleva como su cubrepolvo y si los meto así en la maleta, no se rozan entre sí para que no se lastimen. Entonces eso es mejor. Uh-huh. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Ay, mi preciosa, todo muy bien, gracias. Que estás recuperándote. Se te corta, ¿qué? Sí, al ratito le hablo. Al rato le hablo, Rodrigo. Estoy. Bueno, ahorita le mando. Claro. Estoy aquí en Granadita, así que tengo mucha señal, tengo que salir caminando. Ahorita no. Sí, nos casamos por el civil apenas. No, sí, claro. Yo córrale porque no, ya sí se va. Quiero. De esto no hay todos los días. No, ¿ya fueron a Lagunilla? Gracias a ti. Y te queremos mucho. Ay, y te apreciamos y yo a ustedes mucho muchísimo. Y mucho gracias éxito, demasiado éxito. Eso, primero, ¿verdad? Dios. Gracias. A gracias, Pablito. Igualmente. Gracias, te agradezco. Gracias, Violín. ¿De qué? Gracias a ustedes. Linda tarde. ¡Órale, qué padre!